Hoy he venido a Computer Shop. A ver qué me encuentro. Quiero comprar un PC nuevo. El mío va bien, pero quiero uno nuevo. Hola, ¿hay alguien? Hola, buenos días. ¿Qué desea? Un PC. ¿Qué está buscando? Un PC. Pero tienes uno gratis así que me puedes dar por Lo siento, guapa. aquí gratis no tenemos nada. Venga, va, enróllate por guapa. A ver, usted es un hombre, a mí no me gustan. Mire el Es rabo. verdad. No, pero yo no tengo rabo, me lo han cortado, soy una eunuco. Yo puedo ofrecerle el mejor ordenador de todos los tiempos. Colchoneta con almohada. Esto es otro level, ¿eh? Madre mía. A Usted ver, a ver. dormir, cerrar los ojos y pensar qué ordenador quiere. Sí, tú quieres que cierre los ojos para rajarme, ¿a que No, yo no sí? rajar personas, yo solo vender ordenadores. Y órganos. Eso también. Ah, ¿ves? Como yo sabía. Sí, ya te calé, ya. Bueno. Un día más aquí, Jawoling y Socran contra los zombies. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, ya viendo que nos traicionaron los puercos y ¿No salta en el espacio el juego? ¿Puedes sí. saltar tú? No, aquí no se puede porque estamos en una Ah. zona de no parkour. Ah, vale, ya decía yo. Vamos a hablar con Aitor a ver qué nos cuenta. A ver, ¿qué quiere? F. ¿Estás aquí? Bien. Tenía razón. Era una trampa. Parece que te estás acercando a la verdad. O se han cargado a Lucas, o saben quién lo ha hecho. Les haremos cantar. ¿Y cómo lo piensas hacer? Tomando el control de la Torre del Agua. Jack y Joe se largaron. No quedarán más que rezagados, si acaso. Esta es la única fuente de agua en la zona. Y quien quiera que controle el agua, controla Olvilledor. Vas a tomarla por la fuerza. Podría. Ahora que se han ido los bandidos, el bazar posicionará guardias en la torre. En cuanto aparezcan pacificadores por las cercanías, tendremos un conflicto de inmediato. Pero no quiero darles una excusa para iniciar una guerra. Sin embargo, si alguien conquistase la torre sigilosamente, todo quedaría resuelto. Como un ¿Con ninja. qué quieres que me cuele allí? Sí. Sí. Y que desarmes las cargas que hayan dejado Jack y Joe. Y te libres de lo que hayan dejado atrás. Pero cuidado. La torre es la estructura más alta de la zona. Y han cortado la única vía de ascenso. Puedo intentarlo. Parece la única opción en estos momentos. Muy bien. ¿No será la torre que Adelante. intentamos subir varias Si veces? lo logras, tendremos No algo muy creo, ventajoso ¿no? con lo que forzar al bazar a decirnos quién es No el sé, no asesino. creo. No lo creo, pero bueno. Vamos allá. Vamos. Aquí no hay nada que gitanear, ¿verdad? Estas instalaciones. Nos dieron un montón de movidas, ¿eh? Nos dieron cinco cosas. ¿Qué hay aquí? Qué mal Aquí. rollo de sitio, bro. No sé, es como unos baños, ¿no? Sí, básicamente es unos baños. Qué mal rollo de sitio. O sea, que aquí vienen a hacer el trencito. Espero que no. No, no es de noche, ¿no? No. No, bueno, si es de noche vamos igual, ¿no? No. Hay que salir, ¿verdad? Sí, dale. Vamos, 200 metros. Venga, va, está cerquita. Vamos, patada. Hostia. Patada voladora. Señora. Bueno, tenemos muchos niveles que subir, muchas habilidades que desbloquear y mucha gente a la que le pegarle la cabeza. Y reventar cráneos. ¿Vienes detrás mío? Sí. Vale. Yo te sigo. ¿Cómo va la cosa? Parece que los bandidos abandonaron la Torre del Agua. O Está sea, ¿esto es un desocupada. tío? ¿Me va a Aitor pegar? quiere hacerse con el control del agua y ¡Oh, obligar a los puta! tipos del bazar a hablar. Con que así intenta descifrar la muerte de Lucas. No era tan tonto al fin y al cabo. ¡Hostia, me Se pega! juntó con Joe Aiden. Es un payaso, pero uno de los peligrosos. Dudo que haya huido sin más. Venga, tú. Vamos a la torre. Está viniendo mucha gente. Vamos. Vamos, vamos. Es que ya vine a por este, pero bueno, no sé. A ver, Marcos, a mí se me atacan, ¿yo qué hago? Oye, pero sí que es la torre, ¿eh? Sí. Sí. No, increíble. Mira, eso sabe, ¿no? Puede ser, puede ser. Pues ya sabemos cómo se va. No, nosotros no sabemos nada. Recuerda que no hemos venido aquí. No.
Por aquí cositas, vamos a cogerlas. Venga, va. Vamos a aprovecharlo todo. ¿Hay cuántas maletas aquí dentro? ¿Cuántas qué? Maletas. Parece el The Forest. Hablando del The Forest. Algún día lo pasamos. Algún día. Que hay nuevos finales, nuevas cosas. Es verdad. Es ahí abajo. Lo que pasa es claro. Espera, espérame aquí porque voy a ir a la puerta. Un contenedor de inhibidor. ¿Dónde? Mira, 40 metros por aquí. Seguro que vamos aquí y no podemos entrar. ¡No, Marcos, me muero! Está cerrada la puerta. Ah, necesitabas... No. Necesito que vengas hasta aquí. Vale, voy. Joder. Voy. Estoy. Dale, dale a la F. Dale ahí a... ¿Aquí no? Yo tengo que pinchar a este. Era necesario. Vente, Marcos, corre. Está cerrada la puerta, o sea... Ah, yo la abro. ¿Ah, sí? Sí, tú aguanta. Vale, ya está. Vamos. Está complicando. Aitor, Jack y Joe están en la torre. Van a hacerla explotar. Joder, no puedes permitir que ocurra. Hostia, Marcos, entra aquí. Hostia. Desarmar las cargas, no tardes. ¿Cómo se desarma esto? ¿No puedes? Es supulsando un solo botón. Qué difícil. Pero hay más, ¿no? Hay que quitarlas todas, supongo. Sí, pero creo que en esta sala no hay más. Ah, mira, aquí hay una caja, vamos a abrirla. ¿Tú ves? Yo no escucho ninguna más. Va a haber que subir y creo que por aquí no es, ¿eh? Ah, mira, por aquí. ¿Por dónde? Por aquí, por la caja. Ah, vale, vale, vale. Y aquí no sé si hay algo más. Creo que no. Dale. Vale, ya, esto te suena, ¿no? Ah, pero no está la puta escalera bajada. No pasa nada. Somos genios del parkour. Sí. No, es la primera vez que hacemos esto. Pues tenemos un contenedor de 13 metros y creo que es arriba de la torre. Vale, guay. Mira, voy a bajar la escalera. Aquí hay otra carga de C4. Quítala tú si quieres. Vale. Vale, listo, vamos. Sube. ¿Por dónde era? Aquí arriba. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo que es verdad? Ah, no, no lo sabía. Yo no sabía. Yo tampoco. Hay gente arriba, ¿eh? Ah, pues voy, espera. Baja la escalera. Se están... Está bajada la mía. Ah, no, la mía no. Bueno, da igual. Vamos. ¿Dónde está? ¿Está el inhibidor ahí adelante? Pero tienen que estar aquí, en esta planta o en la de arriba, ¿eh? Los tíos. Sí, sí, sí. Y el agua está a salvo. Parece que aquí no está. Bueno, hay aquí un coso de un inhibidor. Ah, pues tenemos una para aumentar la habilidad ya, ¿eh? Creo. Sí, tenemos para... ¿Qué le metemos? Ah, podemos subir más. Vamos a mejorar. Resistencia esta vez. Estamos con vida al 3 y resistencia al 1. Venga, va. Usamos. Sí. Yo creo que lo mejor es llevarlo a la par. Vale, pues vamos para arriba. ¿Qué te parece? Sí, sube, sube. Voy detrás. Vale. Hay por algo ahí, hay una caja. Espera, hay una caja aquí. Ah, vale. Ah, mira, copia el diseño este. Es para crear hacha de verdugo. Vale, voy. Porque se pueden craftear armas directamente si tienes los materiales. Vale. Vale, ¿y ahora? Es la jaula. ¿Saltas tú primero o yo? Ay, ¡me caigo! Menos mal. No, espera, es que ahora por dónde voy. Tienes que rodear, volver a entrar por la ventana. Vale. Joder, qué mala soy. No pasa nada. ¿Qué ventana? Esa, ahí está. Rodeaste al revés, creo. Ah. Bueno, ya voy, no tarda nada. Vale. Vaya tú primero. Hostia, cómo se mueve esto. Lo ha conseguido.
conseguido y todo. Vale, y ahora hay que entrar aquí, ¿no? Voy a regalar unos fuegos artificiales, espera. Que no olvidaréis. Están aquí dentro ellos. Sí. Están colgados. ¿Van a reventar la torre con estando dentro? Sí, sí. ¿Lo van a ver? Sí, la verdad. Pues claro que nos van a joder. Pero están ciegos y sordos. Sí, y no les entra la claridad, ¿sabes? Mierda, estamos jodidos, colega. Jodidos. No podemos luchar contra todo el mundo. Por eso es la hora de los fuegos artificiales. Da igual, lo sigiloso que lo hagas, ¿eh? ¿Negociamos? ¿Tú qué opinas? Vamos a hablar con ellos, a ver qué dicen. Venga, va. He encontrado las bombas. Hablemos. Se acabó la cháchara. Vamos a mandar todo esto a tomar por culo. Voy a intentar dar al botón. No me estás escuchando. Se acabó. Quiero que se acabe todo. E irme de esta ciudad a salvo. Ayúdame. Y yo te ayudaré. Te engañas a ti mismo, Jack. Nadie nos dejará salir de aquí con vida. Porque el otro no quiere explotar nada. Soy un peregrino. Sí. Volemos esto de una vez. Te reto a hacerlo, sé que no lo harás. Si le da, le levantamos la cabeza. Se acabó. A tomar por culo. No sé, tengo miedo. ¿Ves? Sabía que me lo iba a dar. Espera, Joe. Joe, oye, ¿no es el peregrino que había llegado al bazar hace poco? Puede ser, pero si es un peregrino, como si es el Papa, ¿qué más da? ¿No lo pillas? Si es un peregrino, nos puede ayudar. Sacarnos de la ciudad y llevar a un sitio seguro. No me fío de este cabrón. No te fías de nadie. Te dije que fuéramos de buenas con Barney cuando pudimos. Escúchame por una puta vez en la vida. ¿Ir de buenas con Barney? ¿Con qué? Para hacer que se fuera del puto bazar. Después de lo que averiguamos de los pacificadores. Advertimos a ese cabrón y le dimos la oportunidad de huir. Pero se creyó más listo que nadie. ¿Quién es Barney? ¿Qué perdiste a Barney? No es el hermano de la otra. Ah, sí, bueno, sí, me acuerdo. Sobre que Lucas quería denunciarlo por tenencia de armas, entre muchas cosas. Le ha estado tendiendo una trampa durante semanas. Y en vez de irse a tomar por culo, intentó hacerse el bueno. ¿Entonces Barney sabía que Lucas iba por él? El cabrón quería provocar una guerra en Old Villador. Y si me preguntan, una guerra es lo último que necesitamos. Dinero, cristales, eso es otra cosa. Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. Entonces, ¿qué, peregrino? ¿Nos ayudarás a salir de la ciudad o qué? Cálmate, Joe. ¡No quiero calmarme! Sácanos de la ciudad, al asentamiento seguro más cercano. Y nadie morirá aquí. ¿Qué hacemos? Pero me está amenazando con una bomba que no existe, o sea... Pero estaremos nosotros encima, los explosivos, ¿no? No van a explotar. No. ¿Por qué te amenazan? Yo no les haría caso. ¿Tú? Di tú, rápido. 3, 2, 1. No negocio con extorsionadores eso, ni asesinos. Esa frase me gustó bastante, la verdad. Habló el santo. Aquí no hay negociación. El peregrino nos va a venir a dar sermones. Ah, puto imbécil. ¡Hazlo, Jack! ¡Ahora! No se merecen nuestra ayuda. ¡Adiós, bazar! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿No funcionan tus juguetes? ¿Tú? ¿Esto es cosa tuya? Pagarás por esto. Ah, claro, ¿cómo va a explotar si lo quitamos? Claro, está desactivado. No, es que... somos... ¿Te arrepientes de haber venido? Mierda, que me mata, Marcos. Marcos. Te espera una caída. Es que tienen barra de vida, No estoy curando, no puedo curarme. No da tiempo a curarme. Espérate, me da tiempo. No me da, no. Apártate de él, o sea, va por ti el otro. No sé por qué me dice que le dé a W espacio. Nunca he matado a un peregrino. A ver. W espacio es para saltar encima. Me teletransporté. ¿A dónde? No sé. Oh. Joder. Puta. No nos atraparás con vida. El agua es nuestra. Hostia, me vienen por mí el otro. Ya que está muerto.
mierda. ¿Quieres un poco de agua? Ven, que te ahogo. No sé si te va a dar, eh. No lo intentes, creo. Cúrate. ¿Nada? Me curo, eh. Cúrate tú ahora. Te he curado. Se le ven los sesos. Hostia, tú, venga. Pantalones nos dio. Y este nos dio brazalete. Seguro que son armas. Pantalones sucios. Hombre, son usados. Esos los usaron al menos 50 personas antes. Aquí hay otra cosa. Hay alguna cosilla por aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah. Sí, ya cogí. Mira, aquí pone. Sí, aquí es, para, es la misión. ¿Le doy? Me pilla la cinta aquí. Ah, vale, voy. Perdón. ¿Y ahora qué, Aiden? ¿Listillo? ¿Quién se hará con el control del agua? ¿Qué es esto, eh? Cuando le asignas una instalación a los pacificadores o a los supervivientes, estos empezarán a controlar la zona. Cuando una facción se hace con el control de una zona, la llena con sus estructuras. Ahí están en trampas los pacificadores. Y sí, los supervivientes... y los otros parkour. Ah, bueno, está bien. Sí, cuanto más instalaciones asignes a una facción, más poderosa se volverá y podrá instalar un. ¿Es esto? Así, ah, podemos elegir a quién se lo asignamos. Ah. Ah, pues para vehículos llevar agua a la ciudad. Yo. ¿A quién quieres dárselo? Yo se lo daría a los pacificadores, la verdad. Mapas para vehículos, mira. Mira el vídeo. Sí, esto es como en el 1. Esto es una alarma. Llama la atención y explota después. Entonces, ¿qué prefieres? La tiralina me da un poco igual, la verdad, ahora mismo. Pues a pacificadores. Que están bien, ¿eh? La verdad es que moverse rápido está bien. Me gustan las dos, me gustaría tener las dos, pero bueno. Entonces, ¿ahora qué le asignamos? Yo le doy a los pacificadores. Venga, va. Dale. Después descubriremos que son los desgraciados también, pero bueno. Sí, como todos. Aquí todos son iguales. A ver, los rebeldes que mandaban son unos cabrones. Sí, sí. Los pacificadores... A ver, cada uno ve su culo, ¿no? Mira, o sea. ¿Qué pasa? Te escucho como un eco. ¿Me escuchas como eco? ¿Y ahora? ¿Lo escuchas mejor ahora? ¿Con eco? ¿Cómo vas a escuchar con eco? Como si hubiera... Pausa. Vale, estamos arreglados. Se me ha rayado por un momento muy fuerte. No, ahí al mapa. Vale. Y aquí tenemos como... Ah, va por zonas. Y cada zona está controlada por un territorio. Cada territorio está controlado por una facción, ¿no? Vale. ¿Sí, no? Sí. O sea, ahora nuestra zona es de los pacificadores. Y luego la otra es de los pavos estos, ¿no? De hecho, los rebeldes estos solo tienen una. Es Trinidad. Sí, sí, sí. Oye, ¿te deja mover el mapa? No. A mí tampoco. Pone mover mapa tal, pero no... Es con la rueda, pone. Puedes hacer zoom hacia el puntero. Ah, vale. Ah, pero mira, hay un... otra ciudad. Sí, sí, no lo habías visto. Y más grande, aparte. Y creo que esa es la de los rascacielos tochos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vale. Dale al enter ahí para continuar. Sí, yo no estoy leyendo lo que me pone. Me da un poco pero... igual. Y continuamos. Ah, vale, ahora sí que deja mover con el... ¿Sí? Sí, Barney sí. Sabía que Lucas quería atraparle. Jack y Joe se lo dijeron. Podría haber evitado la trampa, pero se lanzó directo a ella. Y Lucas fue asesinado. Deberíamos registrar la guarida de Barney en el Motel Tango. Veré si el lugar es seguro. ¿Se está haciendo de noche? ¿Puede ser? Sí, si tenemos una cama dormimos ya. Vale, pero aquí habrá... Sí, aquí hay una cama. ¿Dentro? No sé cómo se entra, ¿eh? Pues... Ah, ¿tenemos? Sí, tenemos. Sí, sí. Ahora, a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Es de noche ahora, creo, ¿no? Sí. Posiblemente. Sí, vamos a dormir otra vez. Vale.
Buenas noches. Vamos a despertar. Buenos días. Ok, tenemos aquí una tirolina de chula para bajar. Vamos para allá. Venga. ¿Qué es esto? Ve a registrar pero, las cosas. Estoy volando. No hay moros en la costa. ¿Cómo que estás volando? Oye, hay tormenta. ¿Me puedes venir a revivir? ¿Qué dices? Sí. ¿Y cómo subo? No sé, pero... Vale. Voy, voy. Me quedé un poco bugueado. Vale, vale. Putos zombies. Venga, hasta aquí que hay como supervivientes. Ah. Joder, hijo puta. ¿Se está quemando? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Si se puede saber. ¿Esto de aquí? ¿El qué? ¿El qué? Esta zona... No, no sé, será es una... es de ellos, es de ellos. Es de los pacificadores. Ah, vale. Venga, vamos para adelante. Que yo estaba cogiendo... Mira, ven conmigo, que estaba cogiendo ahí unas... Unas plantitas. Voy. Pero ven aquí, que hay como una... ¿Esto es una misión? Ojalá la gente sí, es una misión, pero bueno. Ah, si quieres cogerla, pero bueno. No, ahora no vamos a hacerlo, sí. Vale. Vamos a ir a hacer las principales en principio, ¿no? Sí. Vale. Está tocho, está todo bien, ya todo. Le pegas una patada y le da igual. No sé, sí, ya está. Morido, ¿no? Pero vamos a recoger la misión... Un momento. No, da igual. Vamos a la misión principal. No sé... Pero la misión principal está hacia allá. Sí, vamos, vamos. Vale. Rincón sombrío. ¿Qué es eso? ¿El qué? Ah, rincón sombrío es esto. Mira, ven aquí. Tú estás... Estoy aquí al lado tuyo. ¿Por qué me cuesta tanto verte? Es que es no, difícil, es que no está marcado en el mapa. Hostia, ¿cómo escalan por la pared esos cabrones, no? Sí. Venga, toma por culo, crack. Ven aquí que hay una de estos edificios para entrar. Aunque creo que este fue el que entramos ya. No sé. Puede sí, ser. Sí, puede creo ser. Que este fue el que entramos ya. ¡Puta! Mira esto. ¿Te quieres tirar por el tobogán? Espera, espera, déjame acabar con él. Está duro, ¿eh? Que vienen muchos. Salta. ¿Dónde? Aquí, tenemos colegas. Hostia, te tiraste por el tobogán. Ah, ¿tú no te tiraste? No, estoy aquí con unos colegas. Que me defienden. Vale, vale. Estoy subiendo ya. Ok, vamos a la misión. Vale, estoy. La misión es pa'lante. No, está lejos, ¿eh? ¿Es la principal? No, quito. No lo sé. Sí, sí que es la principal, ¿eh? Necesito comprarme un arma nueva en la red. Pues vamos. Pues sí que hay un montón de pacificadores ahora por aquí, ¿eh? ¿Cómo rodabas en la C? A la C, manteniéndola antes de caer. Vale. Está lejos. Es que hay pacificadores porque es su zona esta, ¿no? Sí, pero aparecieron por todas partes. Ya, ya. Esta es otra zona de estas de entrar. Sí. De noche, ¿eh? A ver, ahora no es el mejor momento, la verdad. No. Bueno, pues seguimos. Sí. ¿Por dónde? Vamos a bajar, ¿no? Ah, estamos yendo... Aiden, he visto a Sophie y a sus hombres cerca de la Torre del Agua. Yo quiero venganza contra esos perros, ¿eh? Ahora, pero ni idea sí, de sí. Sí, porque vamos a ir a ver dónde estaba Barney, ¿no? ¿Te acuerdas que lo dijo el tío? Sí, sí, sí. Ah, tenemos una escalerita por aquí para subir. Ah, vale, guay. Vamos. Sí. Bueno. ¿Le doy? Sí. Ganzúa. ¿Tienes? Sí.
Yo debería craftearme alguno. Ay, lo rompí. Espera, que tengo otra. Puedo hacer 166, pero... Ah, puedes establecer la cantidad que haces. Esto no lo tenía el otro, era muy, muy coñazo hacerlos, ¿eh? ¿Puedes hacer, vale, ¿puedo hacer cócteles monotop? Hago 4. A ver. ¿Qué estás haciendo cosas? Sí, craftea algo si quieres. Pero mira qué cómodo es. Tú le das a la D. Ah, sí, D. Y en vez de crear el máximo, que pierdes todo. O sea, que creo. Creas por ejemplo, 6. Sí. Y curas. Yo quiero un par de curas más. ¿Puedo hacer las máximas? Sí, va a ser. Pero no hagas las máximas. Si no. Bueno, las curas sí. Sí, curas sí, todas las que te podía. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Sí. ¿Esto qué es la misión? Era donde estaban ellos. Mira, podemos entrar, mira. ¿Eh? Sí, pero aquí hay cosas. Coge todo lo que puedas. Como lo encuentre, tiro el botellazo a la cabeza. Sí, por borracho. Ah, sí. Vaya, me lo ha cargado. ¿El qué? El maniquí. ¿Había un maniquí? Sí. No hay pruebas. Mira por dónde escaparon los cerdos. ¿Por dónde? Ah, no. ¿Esto qué es? No sé, es como una sala, ¿no? Pero... Ah, mira, aquí abajo. Mira, aquí hay algo. Ah, era, no sé, había algo en el suelo. Aquí hay algo. Ah, vale. ¡Oh, es un trozo de piel! Ah, es el trozo de piel del... ¿Sí? Del otro. ¿Qué coño? Joder, eso... Eso es piel humana. Jacob, qué asco. He encontrado el tatuaje que le arrancaron a Lucas. Putos monstruos. ¿Qué? Sí. Voy a vomitar. ¡Largo de aquí! ¡Se lo diremos a Aizori! ¿Qué estás hurgando entre las cosas de mi hermana? No sabía que los peregrinos ofrecían servicios palmar, ¿eh? De ama de llaves. Sí. ¿Estás mudando de piel, Barney? ¿Qué coño es? Nosotros ¿un no... ¿Un trocito de Lucas para acordarte de él, puto enfermo? ¡Que te jodan! ¡Buen intento! Pero no es mío. ¡Te voy a matar, hijo de puta! Venga, va. A por él, Marcos. Ni te lo pienses. Hostia, me dio, ¿eh? Cúrate, chito. No, que vaya, estoy bien. Hostia, me dio. Me tengo que curar. Un momento, no tardo nada. Toma esa, peregrino. Vale, cúrate tú si quieres. Hostia, bien. Oh, ahora ya no. Estamos un poco herdeando nosotros ahora. Da igual. Se lo merece, Marcos. Piensa eso. Como sangra, ¿eh? Uah. Hostia, me dio. Y eso que me protegí. Vale, vamos. Ah, ya está. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se rindió. No. Se rindió. O escapa. O le vine a ayudar a alguien. Ah. Igual la hermana. No creo. No murió, ¿eh? ¿Dónde está la chica? No estaba aquí. No ha aparecido por ninguna parte en bastantes horas. ¿Sabes lo que eso significa? Quería pavonearse de ello. Demostrar que él había sido quien ha matado a Lucas. ¿No habrá sido este? ¿Un caníbal o alguna mierda de esas, Barney? Marcos. ¿Aitor? ¡Es él! ¡Me está tendiendo una trampa! Sí. Vale, pues puede ser, llevamos a la estación. No, Aitor no, en plan, el... ese de barba. ¿Ese que es como el subteniente o algo así? No, este era aquel que nos ayudó a vivir, pero él no es nada de los pacificadores. Has hecho bien, Aiden. ¿Tú crees que fue él? Es hora de que no sé, nos... fue él el que nos dijo que fuéramos aquí a echar un vistazo. Sí, la verdad. Por eso te digo, huele mal. Yo creo que fue él, ¿eh? Un poco raro eso. Sí, sí. No sé por qué, pero me da que fue él. Pero bueno, no sé. Vámonos. ¿Sabes que yo te vi atravesar la reja? ¿En serio? Sí, yo tenía todas las puertas cerradas. El pero palito.
Uy. Qué guapo. ¿Cómo voy? Casi no llegas. Mentira. Hay que ir a 400 metros. Creo que tenemos que volver. Por aquí. Bus. Está difícil subir por aquí, ¿Qué va? ¿En serio? Sí. ¿Qué dices, Marcos? ¿Estás bien? No, de verdad que... Te gasta mucho también a subir andando. Ah, mira, aquí hay una trampa de vehículos. Ah. Mierda, me caigo. ¿Cuánta vida te gastaste? Hay un cabrestante ahí, puedes subir con el cable. Detrás tuyo. El cable azul. Ver. ¿Cómo se usaba? Desde abajo. ¿Cómo? Pues ya vas hacia él y subes, ¿no? Ah, sí, le doy a la F y voy. Haz tú lo mismo, ven. Ah, yo subo a lo pro. Ah, bueno. Aunque no sé cómo sigo. Oye. Creo que tengo una textura un poco bugueada. Veo el suelo atravesado por debajo. ¿Qué va? Sí, sí, mírame. Ah, pues sí que te carga mal el juego, ¿no? No, no, es que está eso mal hecho. Ah, vale. Aquí lo llevo. Me he matado. ¿Qué dices? ¿Dónde? Estoy en la calle, aquí por ahí hay mucho zombie. ¿No tienes petardos o algo para tirar y que vaya? Yo, no sé. Sí. Yo te curo. Me estoy desangrando muy rápido. Corre, como... Por aquí y por arriba. Vale. ¿Estás? Ah, hay que seguir por la calle. O sea, vamos por aquí. Vale. Vamos. Mira, aquí hay cositas. Bueno, hay zombies, ¿no? Te los dejo para ti. Que sé que puedes. Te veo capaz. Ok, vamos. ¿Tú viste la cacho tirolina que pusieron? Sí, sí. Vamos, vamos, que vienen, nos vienen a cazar. Hay un montón de torres de ellos, ¿eh? Pero muchas. Sí. Bueno, está guay. Sí, sí, sí que está guay. Mira, aquí hay otra de miel y tal. Vale, voy. Aquí hay una historia de estas. ¿Una historia de qué? De esas que te sientas en la hoguera para que te cuenten algo. ¿En serio? Sí. Voy. Ah, pero creo que es la misma de la otra vez. ¿Dónde estás? Un poquito más adelante. ¿Y tú? Ah, vale, ya te veo. Ya creo que sé dónde estás. Te voy a decir. No llego. Sí, llegué, sí. Mierda, me voy a morir. ¿Sí? No, pero tengo que bajar para subir. ¡Oh! Ahí está mis... Bueno, yo sigo andando. ¡No! ¡Puta! ¡Marcos, hay muchos! Te veo. Huye. Voy. Ah, hay un montón, la verdad. Hay aquí un cofre tocho. ¿Cómo subo yo por esta estructura? No puedo. Pero... Marcos. ¿Qué pasa? Que tengo que pasar por debajo de allá. Sí, me da que directamente no puedes subir. No, la verdad es un poco mierda, ¿no? Mira, ven conmigo, que hay un cofre dentro. Pero estoy bugueada. Vale, ya está. Perdón. Hostia, no entres. ¿Por qué? Hay que saltar, ¿qué es eso? Hay que saltar. Mierda. A ver. No hay nada.
¿Cómo no va a haber nada? No hace falta saltar, ¿eh? Si vas por el borde no... No te haces daño. ¡Ay, me cago en la puta! Igual aquí sí, ¿no? Igual se puede cortar la electricidad. ¡Hostia, me dio! ¡Qué susto me dio! Voy a abrirlo. No, no puedo, no puedo. Casi muero. ¡Ostras! Bueno, vámonos mejor. ¿Segura? ¿No quieres intentar...? La batería si le pegas... Las pilas estas no... No sé cómo hacerlo. Pero si no hay nada más aquí, Marcos. No. O sea, ¿qué estamos haciendo? Vamos. Pensé que iba a haber algo interesante. Bueno, es igual. ¿Cómo subiste ahí? Salté de uno. No me da a mí. Bueno, da igual. A mí. Mira cómo se calientan las manos este. Peregrino, hemos detectado la presencia de espaciales en el barrio. Mantén los ojos bien abiertos. ¿Te has planteado alguna vez unirte a los pacificadores, peregrino? Te ofrecen trabajo los pacificadores. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, está bien. Voy a ver un momento a la tienda. Quiero comprar todo lo que tiene. ¿En serio? Sí, para porque eso se va reponiendo y para hacer medicinas nos hace falta. Si quieres calidad, de hecho vende, este es tu sitio. Botiquín militar 400. Venga tú. No renta. Pero vende vendas directamente, ¿eh? Lo tienes bien claro. Eres fan del equipo de los Pacis, ¿eh? Molotov tiene. Sí, yo los crafté. Justo lo que te habría recomendado. ¿Compro vendas? Sí, sí, compro. ¿Cuántas? Ah, mira, los respiradores estos. Te dan daño. Vas a comprar los recursos, ¿no? Sí, compré todos ya. ¿Qué hacen exactamente los recursos? Eso te vale para hacer armas y medicinas y... cosas. Eres un cliente estupendo. De hecho, voy a vender ya las... Vas a dar más pochas. Porque comprar más cosas... No va a comprarle nada ahora. No, pero sí que te dan bastante dinero por las armas, ¿eh? Sí. A esto no se le dice que no. Vale. Me encanta tener de estos. Ok, entonces ahora tengo que poner aquí. Tienes que volver, ¿eh? No tengo la pistola. ¿Tú la tienes? No. No la tengo encima. ¿Por qué? Pero... Ah, sí que la tengo, sí que la tengo. No la puedes vender. No te deja ni venderla, ¿viste? Ah, vale. Tú cogiste las balas también, ¿no? ¿Qué? Cogiste la munición cuando la pasaste todo, ¿no? No. ¿Cuántas balas tienes de la pistola? Yo no la tengo, la pistola, en el inventario. Mira, dale al inventario. Estoy en el inventario. Pero dale a cambiar el arma. ¿Qué? ¿No la tienes? No. Qué raro, ¿no? Igual la tienes guardada en la mochila. Ah, sí, yo no la cambié. Sí, sí, claro. El carnicero es nuestro mayor bueno, enemigo. Nada, pues está bien. Vamos allá. Vamos. Se me quedó bugueado un... Ahí está, está. Hay que ir otra vez a la oficina del tío este. Sí. Vas a tener tu razón con que fuera otro. Sí. Y lo vamos a descubrir. ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Es que estás mal de la cabeza? ¡Que te jodan! Odiaba a ese tío incluso más que el resto. Pero no soy tan imbécil como para cargármelo. Siempre que pillo a alguien, incluso estando con las manos en la masa, me lo niegan hasta el último momento. Lo mismo si eres tan imbécil. Lo mismo incluso eres retrasado.
¿Quieres cabrearme para que te mate aquí mismo o qué? Pues va a ser que hoy no es tu día de suerte. Te van a juzgar y a condenar. ¿Qué quieres conseguir o por qué lo despellejaste? ¿Cuál prefieres? ¿Por qué le arrancaste el tatuaje? Te lo estoy diciendo. No lo sé, porque yo no fui. Vale, que a veces se me va la olla. Fue para inculpar a alguien eso. Pero no soy un psicópata. Sí. Eres el mayor psicópata que conozco. Seguro que alguien te ordenó matar a Lucas y decidiste llevar una prueba. Así de simple. Escucha, puto Pazzi, te estoy diciendo que no he sido yo. ¿Te enteras? Demuéstralo. Joder, hasta yo sé que no puedo probar algo que no existe. ¿Es que no os enseñan eso en la escuela de Pazis, capullo? Vaya pérdida de tiempo. Así que mataste a Lucas. ¿Y ahora qué? No lo sé, imbécil, porque yo no lo hice. Hazme daño y te haré papilla. Pero no soy un asesino a sangre fría. Olvídalo, Aiden. Los tipos como él solo quieren provocar el caos. Eso es lo que les gusta. Hemos terminado. Este idiota no nos va a contar la verdad. ¿Y por qué iba a mentir? Tengo mucho menos que ganar con patrañas que admitiendo que yo maté a Lucas. Pero es que yo no lo hice. No espero pensamientos racionales de alguien que necesita un cerebro aparte para controlar su esfínter. Mm-hmm. Has sido tú quien ha traído a este capullo. Dame un respiro. Oh. Eso sonó, ¿eh? Es una prueba. ¿Qué efecto de sonido le pusieron más guapo? Flipa, sonó mucho. No gastemos tiempo con este pedazo de mierda, Aiden. Irá a juicio y lo condenarán a muerte muy pronto. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Sigue en pie. Ve a los túneles del metro. Me reuniré contigo allí después de que nos encarguemos de Barney. Pero hay una cosa más. Qué raro. Necesito un favor. No van a dejar que lo maten. La hermana va a venir antes. ¿Y bien? Cuando llegues al centro, mi mujer y mis hijos están allí. Ah, que nos deja pasar. ¿Quieres darles una cosa de mi parte y decirles que estoy a salvo? Nos deja pasar a la otra ciudad. No, a la otra parte de la ciudad, a la tocha. ¿Confíes y que pueda ocuparse de esto? A lo mejor no. Mientras no sea arsénico y me estés tendiendo una trampa. No es eso. La dirección va ahí. Oh. Así que nos deja, sí. Vamos, vamos. Hay que presionar a esa comadreja de casa. A ver. Así contaría. ¿Quieres ir ya? Ah, no, si ya vas delante, ¿para qué preguntas? Como que, dudas, ¿no? Hay un punto de parkour. ¿Tú tienes? Sí. Sí. ¿Quieres ponerlo? A ver qué hay. Muévete más rápido en las cornisas. Un salto amplio. ¿Qué hace? Saltas más. Eso está guay, sí. Hostia, está guay el corredor de primera. Sí. La verdad. Es que todas malan. Hay que conseguirlas todas. Sí. ¿Cuál te parece más interesante ahora mismo? No lo sé. Corredor de primera. Mira qué salto más guapo pega por ahí por la... ¿Eh? El salto ese le mola bastante, pero... O aumentamos esta, que la verdad mola. Sí. O esa. Elige tú una. La que más te guste. En total las vamos a tener todas, ¿eh? Mira esta. Mira la de abajo de todo. Combo de muros. Va rebotando las paredes. ¿Cuál? La de abajo de todo. A ver. Ojo, qué guapo. La verdad, está hay cosas guapo, muy guapas, este. ¿Eh? Esta de abajo de todo, la de... Vamos a pillar la de saltar, porque la de saltar encima de los zombies está muy rota. Vale. O sea, salto amplio. No, salto amplio no. La de saltar. ¿Aterrizaje seguro? No, esta es la del pie de abajo. Más abajo. ¿O más abajo? Esta. Saltar, pone. Pero, claro. ¿Qué hace? Puedes saltar. Es que la que me interesa es la que está justo debajo. Pulsa shift para correr... Mientras corres para tener un pequeño subidón de velocidad, pone. Shift. ¿La pillamos o...? No, vamos a coger la de corredor de primera. Mola mucho. Venga, vale. Está guay.
Creo que nos va a ser más útil ahora. La otra nos va a ser más útil más adelante. Pero la de parkour mola, ¿eh? La de, hay un montón de habilidades de parkour. Sí. Cúrate, Sitan. Yo, estoy bien. Tienes menos de media vida. Estoy bien, no te preocupes. ¿Qué tal, a jefe? Ver, vamos a hablar. Ábrenos ahí, bro. Somos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aitor nos ah, que Hakon, este viene con nosotros. ¿No recibiste su orden? ¿Nombre? Hakon. Hakon. ¿Y tú? Aiden. ¡Eh! ¡Es nuestro hombre! ¡Déjalos pasar! Este pavo no fue me acaba de caer bien, fue este, seguro. Fue este, sí, sí. Para asegurarse el paso. No, a mí que sí, también. Qué ratilla. Pues aquí hay fiesta, ¿eh? Vamos a coger cosas por aquí, ¿no? Ah, pues sí, sí. Bueno, vamos con él. Pero hay más cosas al lado de allá. ¿Cómo que con él? Vamos, vamos. No, no, primero coge todo, Mark. ¿Dónde hay cosas? Por aquí. Las papeleras. Dale a la culo, ¿ves? Qué ratilla, ¿eh? ¿Eh? No. Pero en el otro lado hay más cosas, Marcos. Vamos, hazme caso. Mira, por aquí, por aquí. Espera, no, por aquí no. Por aquí, por aquí. Mira cuánta mochila. ¿Viste? Vale. Espera, espera, que seguro que aquí hay más. No hay, no hay más. Que aquí. Pensé que ya sabías que soy una ratilla yo. Bueno, vamos a ver qué quiere esto. Hay que tener cuidado por aquí, supongo, ¿no? ¿Tú crees? Aunque hay un camino bastante bien marcado con luz ultravioleta. ¿Has engañado alguna vez a tu mujer? Nunca tuve una mujer. ¿Nunca tuviste una mujer? ¿De verdad? No todos son cabrones como tú, Hakon. Sí, por desgracia. Pero lo pillo, siempre arrastrando el pellejo de una ciudad a otra, sin oportunidad de involucrarte con nadie. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste a alguien? ¿Alguien de verdad? Yo, dijo que estuvo casado, ¿no? De aquellas veces de sí. Las que te hablé. Lo intenté, de verdad. Y cada vez pensé que era la elegida. Por una de ellas. Pero una vez encontré a la verdadera. Pero... ¿Y qué pasó? Pero se acabó. Mira cómo anda en mi pantalla. Y no quise empeorar las cosas. Que no ¿qué le pasa? Hostia, desapareció. Se fue la luz. ¿Qué va? Mierda. ¿Qué ha sido eso? No ha sonado nada bien. Déjame curarme. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Me quiero curar. ¿Qué coño ha sido eso? Perdón. Ay, no voy a aparecer bueno, delante seguro. Algo, tú chungo. Esperamos. Míralo, tenemos Marcos. Que seguir adelante. Todos los ventiladores se han apagado y sin ellos no sobreviviremos mucho tiempo aquí. Vapores químicos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, o incluso menos. Debería de haber un panel de ventilación en el túnel de servicio. Ve allí y trata de ponerlo en marcha mientras veo qué se puede hacer con esas subidas de tensión. Espero que sepas tanto de electricidad como de mujeres. Sigue siendo un listillo. A ver qué consigues con eso, canalla. El panel de ventilación está ahí. Ya verás. Me voy a curar. Cúrate, cúrate. No va. No puedo curarme. Te juro que lo intento, no va. Hostia, cuidado. ¿Tú te puedes curar? Creo que no. ¿Crafteaste vendas? ¿Tienes vendas? Sí, yo puedo. Ahora, ahora. No podía allá atrás. Te estaba dando todo el tiempo. Ahora sí. Tenemos poco tiempo. Hay que buscar. Vale, vamos rápido. Es ahí adelante. Corre. ¿Dónde? Aquí adelante. Por aquí, por la ventilación. ¿Cómo subimos ahí? No. Por aquí, ¿no? No. Sí, sí. No. No, es para arriba. Pero... es más arriba. Joder, no sé subir, Marcos. Ya está, por aquí. Ya subí yo. Queda un minuto solo. Vale, estoy. Vale, recuperamos. Vale, guay. Hostia, ¿qué es eso? Ah, vale.
Hakon no funciona. Los vapores químicos son cada vez más espesos. ¡Puta mierda! Cables. Sigue los cables. Deberías llevarte al generador de reserva. Tiene que estar ahí. Por aquí, ¿no? Vale. Vale, vamos por aquí. Y ahora... por aquí. Vale. Hostia, meterse aquí es un poco... no sé, así, ¿no? Sí, pero... tenemos 48 segundos. Sí. Vale. Dale, dale. Bueno, aquí... bueno. Había unas taquillas fuera, pero no tenían gran cosa. Lo estoy encendiendo. Ah, no, yo no cogí nada. Yo vine de una para hacer esto. ¡Mierda! Se apaga enseguida. ¿Puedes oírme? Estoy junto al generador, pero no puedo encenderlo. Supongo que está sobrecargado. Hay una solución, pero... no te va a gustar. Va a ser... gracioso, la verdad. Dime. Seguro. Tenemos que apagar una de las secciones. Puedo conectarlo directamente a los ventiladores. ¿Por qué no me va a gustar? Tengo que desconectar las luces, todas las luces. Tendrás que moverte en la oscuridad. Venga, tú. No, no quiero. Por supuesto que no estoy seguro. ¿Tenemos otra opción? Vale. ¿A la de tres? Uno. Dos. Tres. Vamos. Respirar o ver. Tengo miedo. Vámonos. Tenemos tiempo. ¿Cómo se sube por aquí? Tienes que... ¡ostras! Vale, es por aquí, menos mal. Ah, vale, ya hacía yo. Por ahí no pasábamos. A ver, esto es un poco greedy, ¿eh? Un poco, ¿no? Mierda. Abrir esto. Ah, pero ¿dónde estás tú? Nada, sigue para adelante. Ah, vale, vale. ¿Es por aquí? Es que tenemos un minuto solo. ¿Cómo se baja? Marcos, por aquí, por el túnel. Me puse a abrir la puerta, pero creo que no era la mejor idea. ¡Hostia, bichos! Paso corriendo. Paso, paso. Pasa corriendo tú también. ¿Y ahora? Sigue, sigue. Hostia. ¿Y ahora? ¿Se abajo? Por aquí. Sí, sí, baja, salta. No, no te haces daño. Y ahora, ahora me estoy poniendo nerviosa. Estamos donde antes, ya. Ah, vale, ya está. Menos mal, Marcos. Oye, chaval, yo ya dije no llego. Bien. Dime algo. Tranquilo, abuelo. Estoy bien. Vigila con llamarme abuelo, mocoso. Tampoco creo que tengan tanta diferencia de edad, ¿no? Sí, 20 años igual, Sí, pero no si para llamarla abuelo. El que corre. Bueno, me he estado en un apocalipsis zombie igual, sí. Ah, bueno, no sé. ¿Por qué lo dices? Porque dura poco la gente, ¿qué de la corriente? ¿Se mantendrá encendida? Ya. Creo que sí. Si tuviera una semana de sobra, podría arreglarlo todo con una mano en el culo. Hakon, ¿se mantendrá o no? Debería. Vámonos con calma, para que los ventiladores puedan sacar esa mierda de las otras partes del túnel. Pero estaba muy lejos de la zona. No sé. El aire está raro aquí dentro. En los viejos tiempos, mis amigos y yo veníamos aquí a pasar el rato. Pero no sé, no te pares, crack. ¿Qué coña? Oye, ¿qué pasa? Ven a ver esto. No hay luz ahí adelante. No. ¿Qué tenemos que ver? No sé. Dale ahí al tío. Ah, vale, a ver. ¿Qué es eso? John Michael Novak. ¿Qué? Un viejo amigo mío. Puedes encontrar sus grafitis por toda la ciudad. Son la hostia. Debería haber uno más por aquí. ¿Oyes eso? Eso no me ha gustado. No, estás escuchando cosas. Voy a comprobarlo. Asegúrate de que no sea lo último que escuchemos. No te muevas por ahora. Vale. ¿Pero por qué tenemos que ir a comprobarlo? Buena pregunta. Marcos.
por aquí. ¿Qué os pasa? Hostia, ¿qué puto es esto? ¿Qué es esto? ¡Deprisa! No. Se apagó todo. ¡Joder! ¡No! Es coña, ¿no? Debe haberse ido la mierda arriba, Aiden. Eso no ha sonado nada bien. ¿Es la presa? De puta madre. Dame la llave del SAI. Intentaré abrir las barreras. Sé lo que hay que hacer. No se lo vamos a dar, Marcos. Le preguntamos. ¿Cómo te... Sí, pregúntale. ¿Cómo te va a ayudar esto? Ya la has usado para abrir algunas cosas del SAI, ¿verdad? El SAI hizo también estas barreras, como te dije. Encontraré la sala de control y usaré esto para abrir las barreras. Bueno, está preparado. Hay escotillas en el túnel de servicio en este lado. Buscaré la sala de control. Nos fiamos, ¿eh? A menos que quieras que ambos muramos ahogados. Creo que no queda otra. Sí. Dale, ahora, toma. De acuerdo, está bien. Toma. Revisaré la escotilla más cercana. Saldremos. Palabra de taxista. Palabra de taxista. ¿Y mientras? Hay que... Buah, date la vuelta. Hakon, ¿dónde te metes? No me dejes aquí. Hijo de... Mierda, aquí tampoco funciona. A ver, espera. Tengo una idea más. Te largas, ¿eh? Me dejas aquí. Va a abrir todas las puertas. No te atrevas a dejarme tirado. Algo más que... Confía en mí. ¿Me lo dices en serio? Hakon, por el amor de Dios. Hakon, no me dejes aquí. Espero que no me lo deje, ¿eh? Mierda. Será mejor que se te ocurra algo. No sé, que me da que vamos a salir por otro lado. Hostia, es que ahí viene algo, ¿eh? Sí, sí que viene, sí. Vienen. Yo que pensaba que empezaba a sentirme sí. Solo. Escuché algo cerca. Vente para aquí, que no hay tanto de eso, creo. Viene uno. ¿Por dónde? Lo tengo yo conmigo. Pero aquí hay de esta zona, ¿sabes? Aquí, vale. Viene más. Lo veo. Y viene más por el otro lado. Por aquí. Están los que escupen también. Ah, vale. Yo creo que va a ser bueno matarlo primero, sí. ¿Se mueren de un toque los que escupen? Vale. Guau, mira cuántos hay adelante. Y saltando. ¿Por qué saltan así? Está saltando hacia mí. Ah, vale. ¿Qué haces allá adelante, Marcos? Pegarme con ellos. Vale. Oye, headshot en este juego. Hay headshot, puede ser, sí. Si apuntas a la cabeza con el punto, le cortas la cabeza. Sí, lo matas antes también. O sea, si tú le das todos los golpes en la zona de arriba... Sí. O sea, se ve que en la cabeza lo haces más daño. ¡Mierda! ¿No? ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Hostia! Vienen muchos, ¿eh? ¿Cómo grita este cabrón, hijo puta? Sí, sí, qué susto me dio. ¿Verdad? ¡Respóndeme! ¡Hostia, que viene! Soy una cagona. ¡Oh! Le corté la cabeza de una. Chuta, okay. Vale, voy. Es más fácil pegar con el suelo. Venga, va. ¡Ojo, me está hablando alguien! Sí. Me cubres, me estoy curando. Hola. Sí, 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 yo te cubro. Estoy en la estación. Vamos adelante. Corre. Vamos. ¿Qué haces aquí? No lo sé. ¿Qué haces aquí? Me envía Aitor. ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué ha pasado ahí arriba? ¿Qué ha pasado ahí arriba?
Esos imbéciles del bazar han volado el molino. Okay. Todo el metro se ha quedado sin corriente. ¿Estáis bien? Está bien. Hakon fue a abrir las barreras. Me pregunto por qué haría eso. Espera un poco más, te sacaré en un segundo. Date prisa. Nah, yo creo que nos vendió, está creciendo. Estoy a punto de convertirme. Esto te será de ayuda. Gracias. Qué maja. Menos mal. Sí, la verdad. Pero ten cuidado que hay más zombies. Aquí hay una caja. De hecho hay... Están otra vez los escudos, voy a matarlos. ¿Dónde? No sé, brillan en amarillo. Vale, ya me los veo. Voy yo. ¡Pum! ¡Hostia, qué fue eso! Patado, la verdad. ¡Oh! ¡Marcos! ¿Qué? Marcos, mira el bicho. ¿Qué cojones es eso? No lo sé, pero... Pues no le... Creo que no nos renta matarlo. Que sí, seguro que hay que matarlo, si no... Hay que matarlo seguro, Marcos. Pero no veo explosivos por ningún lado. Mierda, me dio, tengo que curarme. Ayuda, ayuda. No. Vete a curarte. Vale, me voy a curar un momento. Mierda, viene un zombie. ¿Me da tiempo a curarme? Sí. Vale. Vale, vamos a por el bicho ese o... Espera, que se va aquí, que ¿no? Pero seguro que hay que matarlo, no creo que podamos avanzar con él aquí, sinceramente. Yo creo que... ¿Dónde está? Vamos a matarlos, venga, a todos. A los pequeños primero. Venga, va. Va, pero mira que está por aquí el otro. Ya está. Hostia, que viene. Vamos a la puerta. Voy. Mira, nos tiró algo por la ventana. Ah, nos tiró una luz. ¿Para qué? Hay que hablar con ella. Es de ultravioleta. Ten, toma estas cargas. Eso nos va a venir bien contra el bicho. Vamos a volarlo. Un pasillo técnico corre a lo largo de las vías. Ah, es para reventar algo. ¿Quieres que vuele la pared? ¿Alguna idea mejor? Se nos está acabando el tiempo. ¿Has visto a Hakon en algún sitio? No. Me da la sensación de que me ha jodido. No eres el primero ni el último. Vaya. Espera. Anticina. Todavía aguanto. Ese todavía terminará pronto. Aprende rápido. Bien, ahora vete. Voy a volver a la salida. Vale. Entonces... Hay que marcharse, ¿no? Vamos a pegarnos con él, ¿eh? No, me da a mí que no. Pone... Vamos. Hay muchos, ¿eh? Vale. Tú corre. Vale, ya puse uno. Yo te curo. Aparte ¿hay que poner más? No, va a reventar. Vale, vente para atrás. Un poco y ya está. 4 segundos. Vamos. Corre, corre, corre. Hostia, cuidado con el ruido. El ruido va a traer bichos, Marcos. Por eso, corre. Pero, a ver. ¿Dónde es? Por aquí. Mierda, ¿por qué voy yo detrás? Corre, corre. Vale. Parkour, parkour. Arriba. Vale, vamos. Ah, ¿qué ahora? Qué felicidad. Salir de la cárcel. Sí, la verdad. Ahora partirle la cara a Heiko. Y aquí está el segundo pedazo de mierda. Atrapadlo antes de que regresen los pazis. Tú espera que lo pilló al otro, de este. 3 metros. 3 metros. ¿Veis, señores? Buscad y encontraréis. Os lo dije. Donde quiera que esté ese imbécil de Hakon, el gilipollas de Aiden no estará muy lejos. ¿Qué le has hecho a Hakon? ¿Hakon? Nada, hombre. Solo le di unos toques y luego huyó. Tú, sin embargo, no tendrás tanta suerte. Yo creo que los vamos a matar a todos. Te va a morir. Verás, no hay muchos en este mundo que odien más que a los pazis. Pero tú te llevas la palma.
un traidor y un ladrón. Bueno, aquí el traidor primero son nos vosotros. Robaste el agua, rata de mierda. Ahora clavaré tu cabeza en una pica y la ondearé ante tu amigo, Aitor. Apártate de mi vista. Fuera de mi camino. Último aviso. Oh, no. Tengo tanto miedo que creo que me he cagado en los gallumbos. Se supone pues que tengo sí que pasar el hecho de que te hayas tirado a mi hermana. ¿Que te arrastraste para besar el culo de esos soldados y que robaste nuestra agua potable? Ojalá hubiera matado a Lucas. Pero ahora que lo pienso, que se joda. Lo que importa es que puedo matarte a ti. A por él. Ah, pero se nos liberó el tonto el culo. Sí. Porque es en 3-1 y piensa que va a ganar. Ya le ganamos una vez, Marcos. Sí, pero ahora son 3, entonces claro. Todo uno fuera. ¡Hijo de puta! Otro fuera. Tengo una maza que es la hostia, Marcos. Sí, sí, es enorme. Sí, está guapa, ¿eh? Dale, dale, dale con el cargado. Ojalá sepas cómo suena, o sea, suena que flipas. Dale con el cargado, tú. Casi, buah, qué bueno, ¿eh? Déjame curar un momento. Sí, cúrate, cúrate. Deténlo, porfa. Vale, voy. ¡Ay! Me va a tirar, ¿eh? Le quito la hostia, ¿eh? Lo matas. ¿Tú ves a cuánto le quito? Torto. Ahora ya está, lo hemos matado, ¿qué te parece? Mira, el inhibidor. De locos. Sí, sí, de locos. Ah, pues. Ah, tenemos una mejora. De locos. Sí. De... ¿qué quieres? ¿Mejorar salud o resistencia? ¿Otra sí, vez? Resistencia. Vale. Ah, mira, tenemos parkour ya. Oh, esta me gusta, Qué pena que no tengamos el punto. No pasa nada. Movimiento de sigilo. Tú coge todo lo que hay por ahí. Ah, vale, te mueves más rápido en sigilo. Mira este, de atravesar un muro de zombies. A ver. ¿Dónde está eso? Es el de a la derecha del ojo. Atraviesa corriendo un grupo de enemigos sin perder el ímpetu y reduciendo el daño recibido. Oye, ah, a ver, mira, hay uno que me gusta, que es el de deslízate mientras corres. Que es el de la derecha al que compramos antes. Ah, vale. Te deslizas por debajo. Y hay uno que te deslizas todavía más. Sí, y saltas aparte. Está guapo ese. Sí, la verdad. Pillamos el... ¿Tú no tienes punto de combate? ¿Tú sí? Ah, bueno, entonces nada, cuando lo tengas tú ya lo cojo. Ya lo cogemos. No, no, yo no tengo. Te tiene que quedar poco. La mitad me queda. Pero coge todo, ah, Marcos. Perdón, perdón. Ah, mierda. Por eso se fue la electricidad. Hostia, cómo reventaron el molino. Anderson, estoy afuera. Eso espero. Pero... habrá que ver. ¿Qué ha pasado? Estoy atrapada en un ascensor. Pensé que los generadores funcionaban. ¿Dónde estás? Hay que salvarla. Aitor ha mandado a alguien. Sí. Espero que lleguen antes de que mi biomarcador se vuelva rojo. Yo te ayudaré. Vamos a ayudarla, que no se fue maja. Tómate el antígeno y espera. Voy a por ti. Anda, mira. Tengo mi propio caballero de brillante armadura. Esto no... Sí, sí. Yo te salvo a ti. ¿Dónde estás? En el ascensor del punto de extracción. No vayas a ninguna parte. A ver, yo creo que es justo que si nos salvó, que la salvemos. Sí, la si no vamos nosotros, seguro que muere. ¿Quieres ver lo de dentro? Sí, por aquí había mierda, creo. Hay bastantes cosas, sí. Un vodka del viejo mundo. Vodka del viejo mundo. Hay armas por el suelo. Mira, una cabeza hay aquí. Sí, bueno. ¿Lo viste? Ese fui yo que lo corté. Ah, vale, muy bien. Vale, ¿saliste ya? Sí. Hacia arriba, ¿no? Aunque creo que es buen momento para dejarlo. Ah, pues sí. Igual lo de salvarla pasa en el siguiente capítulo. La salvamos en el próximo episodio, sí. Me parece bien. Así que... vamos a despedirnos. Espero que esté muerto el hermano de la otra, por fin. Que creo que sí.
Aunque no le es que no le corté la cabeza, entonces no estoy seguro. Espera, vengo ahora. Pero yo le reventé con la maza. Sí, eso sí. Pero también la habíamos rajado bastante la última vez. No, pero quedó a la mitad de vida. Sí. Así que... nos vemos en el próximo, ¿qué te parece? Me parece bien. Más y mejor en el próximo, ¿no? Pues sí. Pues... hasta la próxima. ¿No? Adiós. Oh, ¡hostia, detrás tuya! ¿Qué pasó? Hay un zombie. Ay, me encanta. Bueno. ¡Hostia, cómo explotó! Bueno. ahora sí que nos despedimos. Chao.